Hola amigos, buenas noches. Gracias por acompañarnos en un programa más de Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti. Y es así como este miércoles estamos acompañados de personas triunfadoras, exitosas, pero que sin lugar a dudas un día lo planearon, lo pensaron y lo llevaron a la realidad. Es así como se pueden hacer realidad los sueños, empezando desde una idea. Hay que imaginar lo que queremos para un futuro, cómo va a ser mi vida más adelante, cómo van a ser mis ingresos, mis sueños realmente materializados. Y es así como nace este producto, como nace esta empresa, de la idea de una mujer con esta hambre de lucha, de soñar, de triunfar y de ganar. Es así como nace la empresa Cromasol, que ahorita nuestros invitados nos van a invitar productos, ya nos invitaron, ¿no? Pero nos van a dar a conocer esta empresa, las ganancias que pueden llegar a su casa, cómo puede integrarse a esta empresa, pero sobre todo cómo puede sentirse bien, cómo puede sentirse físicamente y emocionalmente bien, porque cuando uno tiene éxito, cuando tienes la economía estable en tu casa, te sientes bien. Así que les damos la bienvenida hoy al programa a Agustín y a Flor. Ellos están en Chiapas, vinieron hoy a una reunión en Nanchital en la cual entregaron premios. Podremos conocer a las personas que recibieron estos incentivos, para que usted se dé cuenta de que hay credibilidad, de que se está llevando realmente a, se está logrando el sueño o los objetivos que en su determinado momento se pensaron. Así que bienvenidos Flor, bienvenido Agustín, y aquí digo yo a sacarles el jugo. Gracias. Así que platíquenos todo lo que puedan de Cromasol, cómo nace, cuál es la idea realmente de Cromasol, pero lo más importante, porque es la visión del programa, cómo puede ayudar a nuestro auditorio emocionalmente, económicamente, cómo podemos cambiar ese pensamiento a invertir, a no tenerle miedo a cosas nuevas, como es Cromasol, porque van a tener un resultado en beneficio de sus vidas. Claro. Hola, ¿qué tal? Pues mira, Carola, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Mi esposo Agustín y yo pues lo hacemos con muchísimo gusto, sobre todo porque nuestro enfoque principal está en ayudar a satisfacer las necesidades de los demás. Y efectivamente, Cromasol, la verdad, es una oportunidad la cual está ayudando a muchísima gente a tener ese cambio de estilo de vida. Desde tener calidad de vida a través de consumir los alimentos funcionales, que son vitaminas, minerales, que la gran mayoría de las personas necesitamos para sentirnos bien, pero sobre todo, que a través de compartir una historia, que a través de poder sentirte bien y poder tener esa calidad de vida por algo que normalmente hacemos todos los días, algo que hacemos diario es recomendar. Yo creo que alguien alguna vez en su vida ha recomendado algo y lo hacemos de a gratis. Ahora imagínate Cromasol, una compañía en la cual es mexicana, la encabeza Sol Castillo, Gustavo Ramírez, personas visionarias con más de 25 años de una trayectoria, personas que un día estuvieron como nosotros en una labor de llevar esta información de persona a persona, de boca a boca, y ahorita darnos la oportunidad de que un proyecto mexicano respaldado por ellos nos esté dando la oportunidad de tener ingresos semanales, nos esté dando la oportunidad de tener viajes nacionales. Ahora, yo le pregunto en cada reunión a mi equipo y a toda la gente que nos escucha, ¿a quién le gusta viajar? Y wow, todos le van claro, a la mano. Claro, a mí me encanta. Y dicen, ¡ay, a mí me encanta! Oye, ¿y que si es de gratis? No, pues más. Entonces, precisamente eso es lo que nos ofrece Cromasol, poder tener, disfrutar algo que muchas veces a la vida nos ha negado, a lo mejor porque no hemos tenido las herramientas necesarias, el que puedas llevar de vacaciones a tus hijos, el que les puedas dar la oportunidad que a lo mejor nosotros en nuestra infancia no tuvimos. Entonces, es sensacional lo que Cromasol nos está ofreciendo. Además de eso, darnos la oportunidad de estrenar auto del año,
Genial. ¡Wow! Es impresionante lo que se está logrando. Y ahorita, lo que decías, veníamos de Nanchital ahorita, tuvimos una reunión impresionante, lo que se vive, jóvenes que están calificando al auto, personas que ya están a una semana de cerrar la calificación. Entonces, es impresionante ver en Tuxtla Gutiérrez, que es la ciudad donde vivimos, tener cuántos, 11 ganadores de auto, personas que antes eran amas de casa, personas que antes no tenían la experiencia, no tenían la habilidad de poder hacer algo diferente y que Cromasol te está dando la oportunidad de ingresos semanales, de viajes, de autos y de una libertad, que es lo que tanto hemos deseado. Eso es Cromasol, perdón, eso es Cromasol, la oportunidad de tener calidad de vida. Y ese cambio de estilo de vida que hoy en día la mayoría de las personas estamos necesitando. Y dices, bueno, con mucho ímpetu, ¿no? Lo que Cromasol ha llegado a hacer en tu vida. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a veces creer que estas cosas realmente están pasando? Ustedes en su experiencia, ¿no? ¿Cuál es el primer tope mental que quizás alguno de nuestro auditorio está pasando en este momento y que pueda ser como esa llave de decirle, ven, si esto es real? Pues fíjate, Carola, pues mucho gusto. Gracias por permitirnos estar acá. Fíjate, Carola, que ese es un punto muy importante. Hay mucha gente que tiene miedo a invertir, porque tiene miedo, pues, que va a perder su dinero, ¿no? Pero en este negocio de redes de mercadeo no perdemos, al contrario, ganamos. Y eso es lo que nos ha ayudado a nosotros. Nosotros anteriormente éramos empresarios, teníamos en ramo de la construcción, ahí invertíamos. Teníamos muchos empleados y aquí en este negocio de redes de mercadeo no, al contrario, tenemos amigos, muchísimos amigos donde quiera. Fuimos a Mérida, ¿no, Carol? Lo hubieras visto, como dice uno. Muchísima gente, tanto empresarios, aquí hay de todos, médicos, abogados, aquí hay de todo. Aquí hay gente sin estudio, aquí hay gente que pues vende chicles, o sea, aquí hay mucha gente que lo puede hacer. Si tú estás estudiando, también lo puedes hacer. Aquí todo el mundo lo puede hacer. Así que ese concepto de invertir, aquí lo puedes hacer. Así es, Carola. Entonces es una buena opción. Si yo estoy pensando en ser consumidor, es bueno porque me ahorro, ¿no? Como yo les platicaba hace un momento, hay gente que es consumidora y puede obtener beneficios con el producto y quizás enamorarse un poco del producto. Hay gente que dice, bueno, primero lo voy a probar y ya se me funciona, entonces yo lo recomiendo, ¿no? O puedes dedicarte a esto como un negocio, como realmente como tu negocio, sobre todo si no tienes en este momento trabajo, es una buena opción porque aparte está muy accesible el precio de inscribirte, te dan un producto, pues entonces ponerte a trabajar y recuperar tu inversión, porque es uno de los principales miedos, perder, como bien decías, perder este dinero y no saber qué va a pasar después, ¿no? Que en ningún momento le puedes llamar una pérdida cuando lo más valioso para toda la humanidad es la salud. Lo más valioso es la salud. Y cuando estamos hablando de que a cambio de una muy mínima inversión, porque dime tú, y le podríamos preguntar a todo nuestro auditorio, dime tú, ¿qué negocio podrías abrir con una mínima cantidad de 600 pesos que te ofrezca pagos semanales? Que te ofrezca la oportunidad de tener un bono decembrino, que te ofrezca la oportunidad de irte de vacaciones con toda tu familia, con todos los gastos pagados, que te ofrezca la oportunidad de estrenar auto y además que te dé la oportunidad de recibir un bono como el que nos acaba de lanzar nuestra empresa de 100 mil pesos. Dime qué negocio, si tú quieres No, no. verlo, o qué empleo puedes tú tener donde te ofrezcan todo esto. Entonces, es acá cuando nace la idea de que Cromasol para nosotros llevamos un año prácticamente, vamos a hacer en este trayecto, en esta empresa, cuando nosotros llegamos el 26 de marzo,
con un grupo de amigos, con personas visionarias, con personas emprendedoras, gente con muchos sueños. Yo trabajo, te decía hace rato, yo trabajo muchas veces con las personas, en lugar de buscar un líder allá afuera, muchas veces cuando te invitan a un proyecto de este tipo de industria, lo primero que te preguntan y dicen, ve por los líderes. No, mira, antes de encontrar el líder allá afuera, primero lo encontramos en nosotros mismos. Y es impresionante ver cómo la transformación del ser humano, cómo puede descubrir sus potenciales de lo que es capaz. Tenemos casos en el equipo y gente que conocemos de personas que no saben leer ni escribir, pero yo les digo, pero sí saben ir al cajero y sacar 2,000, 3,000 pesos en la semana, pero sí saben platicar historias. Tenemos casos como Clarita y Adelín, que entraron por un problema de salud y que ahorita ver a doña Clari con 500 pesos al día y que me dice, doña Florecita, lo tengo libre y es de mis ganancias. Y ver la satisfacción de que están construyendo ahorita los cuartos de sus hijos en la segunda planta, es impresionante ver esa transformación, ver a cada una de las personas que cómo se van transformando y cómo les va devolviendo la confianza y el poder soñar, sobre todo esa parte, cómo poder soñar, a poder aspirar a más, cómo el ser humano es capaz de tener todo lo que desee. Y no nada más limitarse a lo que muchas veces decimos, es que es lo que la vida me ha dado. Yo creo que la vida está llena de tantas y tantas cosas que podemos merecer. Y que Cromasol es el medio que ahorita en la actualidad nos está llevando a poder lograrlo. Sí, fíjate cómo realmente cuando uno se propone hacer algo, ¿no? Cuando propones, tienes propósitos en tu vida, para alcanzar tus sueños, para poder alcanzar la meta que tengas, realmente puedes lograrlo, ¿no? Es el programa anterior teníamos a Freddy y él nos platicaba también parte de esta historia y cómo él ha ido creciendo también con Cromasol y los diferentes productos que tienen, ¿no? Porque es para, hay para los niños, hay para diabéticos, que regularmente dices, bueno, pues sí me interesa o sí quiero probar el producto, pero fíjate que soy diabético o fíjate que mi hijo está tomando algún otro medicamento. O sea, son productos que en realidad no están contraindicados con otro, tiene alguna norma, algo que avale este producto, que pueda tener las personas que conozcan la seguridad de que es un producto de calidad. Sí, fíjate Carola que tenemos pues un permiso de la norma 059, no sé si lo tengamos por acá, pero sí, o sea, con esa norma, o sea, nos ha abierto muchísimas puertas. De veras, desde que tú entras a una casa, es lo primero que te preguntan y pues lo que hacemos nosotros es darle la seguridad de que contamos con un permiso de la norma 059 de la Secretaría de Salud y con eso nos abre las puertas. En donde quiera que nosotros entremos, eso es una confianza total que te puede abrir muchas puertas. Y sí, hay muchísimos productos acá, siete productos, que de esos siete productos es una maravilla. O sea que fíjate que si tú tomas uno de los productos que están acá, te va a hacer lo que tu cuerpo necesite, o sea, con el producto que tenemos acá. O sea, no es necesario que yo te ponga los paquetes, ¿no? Con el producto que tenemos acá, con eso te va a servir y te va a ayudar muchísimo en todo el problema que tú tengas de salud. Ah, eso está genial, ¿no? Porque ya no tienes que andar, aparte vas a ahorrar porque ya no vas a ir tanto al doctor. Eso es algo muy importante. Fíjate, nosotros ya llevamos buen tiempo consumiendo productos naturales y ahorita que llevamos pues prácticamente un año acá en Cromasol, nos damos cuenta que a menos a mí me ha ayudado a bajar de peso de una manera sorprendente. Sí, vi tus fotos y no sé si más adelante podremos ver esto, el testimonio, pero si no, vamos a tratar de ponerlo en Facebook para que usted pueda ver el testimonio de Flor, cómo ha bajado de peso. Si usted quiere verse así de bella y de esbelta, pues empiece a tomarlos, ¿verdad? Porque también, digo, luego queremos bajar de peso, pero no queremos hacer nada. Hablaba con ustedes hace rato de este pensamiento, cambiar esta mentalidad, y no se me vayan a ofender, pero tenemos que cambiar la mentalidad de gordas, ¿no? Todo viene de la cabeza, ¿no? Sí, puedes hacer 20,000 dietas, pero si tú en tu mente no haces realmente ese pensamiento de querer adelgazar y de programar tu mente para eso, pues no va a pasar. Pasa igual aquí.
¿no? Dices, bueno, si es un negocio de red, si quiero trabajar en eso, y está comprobado y lo dicen los especialistas financieros, que la mejor manera de poder ganar dinero sin mucho esfuerzo y poner a trabajar tu dinero y que te dé ganancias sin estar trabajando tú, es realmente a través de las redes de mercadeo. Ah, ya está la foto. Excelente. Muchas gracias aquí a don Pepe. Pues lo están viendo ahorita, querido auditorio. De verdad, está comprobado. Es ella, no es Photoshop, no, nada. Es ella. Ella. Y aquí está. Y está dándonos a conocer estos productos. Y de verdad que es impresionante, también lo decías, ¿no? Es impresionante. ¿Cuántos kilos menos? Mira, kilos son como 15, más de 15 kilos, pero sobre todo las tallas. Te decía hace rato, es fatal cuando no nos damos cuenta, no nos damos cuenta cómo ni cuándo empiezas a ir aumentando. Y cuando te llegas a comprar ropa, es más fácil irle aumentando que si eras talla 34, ahora 36, 38, 40, y cuando vienes a ver, wow, ya mejor los elásticos. Tenemos una amiguita, es compañera, es una extraordinaria líder, la cual queremos muchísimo, la señora Coqui, nos dice, ay, es que adoraba las licras, dice, porque la licra hasta lo que da. Y pues es cierto, entonces te sorprende, pero la verdad, nosotros, yo, al menos yo salía llorando cuando entrabas a una tienda y cuando te dicen las mentadas unitallas, que pues sabemos que nada más entran chiquitas, y las ves y a veces te dicen las que atienden, te ven de pies a cabeza y te dicen, no, no hay de su talla, ay, pero si ni siquiera te he preguntado qué buscaba. No, y es sensacional, pues ahorita imagínate, de esa talla 42, ahorita estar en talla 34, en talla 32, wow, te sientes No, padrísimo, ¿no? Que sí. vas Y reduciendo. definitivamente también el tener sobrepeso por salud no es sano. Además, emocionalmente también, precisamente por este tipo de situaciones que a veces pasan, ¿no? Y te sientes mal, o nunca falta alguien que te diga, oye, ya ponte a dieta, estás muy gorda. Y de alguna manera vas lastimando también ese lado emocional que va provocando que también dejes de tener sueños. Que ya entonces ya ahí te quedas ahí en tu cueva y ya no te atreves a hacer más, ¿no? Y es una buena oportunidad para dar testimonio si le interesa y poder también hacer de esto una opción de vida, una opción de negocio, ¿no? Y poder conocer Cromasol. Pero ¿qué es? Veo diferentes nombres como Nox, Cosmo, Cosmos Junior. Platícame un poquito sobre esto. ¿Como para qué Mira, sirve así como cada cosa? somos una gama de suplementos. Todos son vitaminas, minerales, aminoácidos que la gran mayoría de las veces nuestro cuerpo necesita. No es un medicamento en sí, por lo tanto no se contraindica absolutamente contra nada. Lo puede tomar desde una mujer embarazada, personas de cualquier edad e inclusive que estén bajo algún tratamiento médico. Los productos se van directamente a tu cerebro. El cerebro lo distribuye donde tu organismo más lo esté necesitando. ¿Sí? Sabemos que son nutrientes y que un cuerpo bien nutrido en automático pasa a ser un cuerpo sano. Sabemos que la gran mayoría de las personas tenemos una actividad muy, muy, muy rápida y que pues como al mediodía, a las 2, 3 de la tarde, ay, sientes como Te que da el ya te bajón. da el bajón, la pila y todo, ¿no? Y muchas veces no sé si conoces gente que de pronto se sienta a ver el televisor y se quedó solito. Porque Sí. se quedan dormidos, ¿por qué? Porque a la gran mayoría nos hace esa falta de energía. Tenemos una bebida De energética. oxigenación en el cerebro también y un Sí, montón de entonces tenemos cosas. una bebida energética, tenemos un producto pues para los niños que a través de la equinacia te va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, te va a ayudar a elevar las defensas. Tenemos lo que es un producto en el cual nos va a ayudar también a estabilizar glucosa en la sangre de una persona diabética. Sabemos que hay muchos productos hoy en la actualidad y que muchas veces te dicen que son productos milagro, que hacen esto. Nosotros no te vamos a ofrecer curarte. ¿Qué ofrecemos nosotros con el suplemento? Te ofrecemos calidad de vida. ¿Sí? Es lo que nosotros ofrecemos, ¿Cuál es la calidad de vida. malteada? Es esta. Antara es una malteada deliciosa, no sustituye alimentos, mas sin embargo la gran cantidad de proteínas que contiene te puede ayudar a saciar el apetito. No con esto quiere decir que dejemos de comer. Nosotros Antara es una malteada, viene en dos presentaciones, fresa con crema y sabor napolitano, el cual nos va a ayudar
a darle las proteínas, aportar las proteínas que nuestro cuerpo necesita. Aquí en Nanchital están haciendo ejercicio las chicas, me encanta ver cómo están saliendo a correr y todo, pero no sin antes tomarse un buen vaso de Antara, ponerle la bebida energética que es el Supernova, si le agregas el Fusión, yo aquí traigo Fusión y Supernova, nosotros desde muy Y temprano no te da estamos. calor, nada de que así de que por revolver los productos, nada. No para nada, es un equilibrio que te ¿Y da. esa malteada se le puede dar a los niños? Por supuesto, mi hija le encanta, No, mi no hija. adelgazan los niños ni No, nada. al contrario, mi hija. Porque mi hijo es blanquito, le doy. Los mantiene, fíjate, depende que le den otro tipo, otra marca, puedo darle la El del malteada. Pancho no, Sí, es no, mejor. ese no, ese no, dale mejor la malteada. Antara. Ah, ¿y es diferentes sabores? Tenemos Fresas con crema, fresas con napolitana. crema y el otro que es Ya se me napolitano. antojó. Y napolitano, imagínate probar esas. Bueno, esta malteada la que traemos ahorita, pero hay una de napolitano, no, hombre, riquísimas. Oye, ¿y hay como topes en esta empresa de que puedes publicitar el donde quieras este producto? Puedes venderlo quizás en un local o distribuir el producto de forma individual, o no hay reglas sobre eso. Yo puedo vender el producto como yo quiera. Sí, sí la hay, por ejemplo, no se puede, no está permitido por el bien de todos. Esto es un negocio independiente y entre todos debemos de cuidarlo. Una de las reglas que nosotros nos tenemos, principalmente nosotros mismos como distribuidores, que un precio público permitido está en 420. No podemos permitir y no podemos ver que alguien lo esté dando a un precio mucho más abajo de eso. ¿Por qué? Porque nosotros mismos echamos a O perder más caro, nuestro digas, negocio. este lo da en 800, supongamos, ¿no? Pues no está permitido. Yo pienso que ya tampoco es que esté tan aborazado, ¿verdad? Ajá. El precio de 4.20 es lo que nosotros respetamos, el precio de 4.20, O sea, no todos los menos, no productos menos. pueden costar 4.20, un 4.20, margen de 4.20 a cuánto. ponle que Algunos 500. $500, todavía, como dice uno, que todavía es válido, todavía está dentro del bolsillo de las personas. O sea, tampoco es que esté tan Pero de eso, abusado. o sea, puede decir, preguntando quizás alguna de las dudas que nuestro auditorio quisiera contestar, y de hecho lo invito, si usted tiene una pregunta especial en este momento, si usted está interesado, comuníquese con nosotros a través del Facebook, a través de Carola Espinosa o imagenypolitica.com. Si usted está interesado en algo, si quiere saber cualquier duda, aproveche, ahorita están ellos que tienen ya bastante tiempo dentro de esta empresa y puede contestarle la pregunta y quizás eso le haga sentir mejor o le interese realmente poder formar parte de esta familia, ya ahora puedo decir, ¿verdad? De esta familia, por lo que estoy escuchando, veo que también tienen el lado humano dentro de eso y creo que es maravilloso, ¿no? Poder sentirte respaldado porque es una de las cosas que se busca. Dices, bueno, sí, tengo un líder dentro, pero necesito un mentor, ¿no? Y eso es importante, ¿no? En lo que agarras ahora sí que tus primeros pasos, pues alguien que te pueda guiar. Si alguna persona vende otro tipo de producto y quiere empezar con esto, ¿no hay ningún problema? Fíjate que no lo hay, no lo hay, mas sin embargo, si algo puede servirte. Nosotros llevamos casi 10 años de experiencia en esta industria y algo que a nosotros nos ha funcionado es el enfoque principal, porque muchas veces cuando somos personas emprendedoras, estamos buscando una oportunidad, de pronto vendes zapatos, vendes perfume, vendes algún otro tipo de maquillajes, alguna otra cosa, y es válido, ¿no? Es válido, total, al final de cuentas lo que queremos es buscar y llevar la economía a nuestros hogares, pero si algo a nosotros nos ha funcionado es mantener un enfoque claro y preciso, muy determinado de lo que queremos lograr y a dónde queremos llegar. Nosotros cuando llegamos a Cromasol, yo venía de otra empresa junto con mi esposo y todo un gran equipo y pues se vale decir, bueno, aquí yo de camiseta no vivo, lo siento, estoy buscando una oportunidad, pero mi industria son redes de mercadeo, pero lo más importante, mi empresa es mi familia.
Y cuando me doy cuenta que traigo un gran equipo de personas que están creyendo más que en una empresa, creen en un líder, creen en ti, creen en la imagen de lo que tú les has vendido de ese sueño, y la gente está trabajando muy fuerte, y simple y sencillamente nos damos cuenta cuánto tiempo llevamos y qué es lo que hemos logrado. Y si no está cumpliendo nuestras expectativas, pues nos damos cuenta. Y estamos viendo que aquí nosotros llegamos a Cromasol y en las primeras 9 semanas ya habíamos calificado a un auto, ¿tú crees? Y que nos damos cuenta que a los 9 meses nos llega un bono decembrino de 72.496. Entonces nos damos cuenta cuánta gente lo está logrando y cómo los resultados se están dando tan rápido. Oye, pues si yo hubiera andado en otra cosa, pues yo digo, ¿sabes qué? Dejo tantito por acá y me enfoco y voy a lo que voy. Y eso es lo que nos ha dado resultado. Cerrar un ciclo e inmediatamente comprometernos, más que nada con nosotros mismos. Ahorita hablabas de esta cuestión de empresario y emprendedor. ¿Cuál sería para ustedes la diferencia entre estas dos palabras? Entre ser un emprendedor, que quizás casi todos somos emprendedores, pero ¿cómo cambiar de emprender algo a realmente ser empresario? Un empresario sabemos que es aquel que tiene un negocio o que tiene una industria, negocios tradicionales muchas veces. Nosotros lo fuimos empresarios de negocios tradicionales, pero nos damos cuenta que una tienda no puede funcionar sin tu presencia. Yo he dicho muchas veces, no ha nacido aquel que cuide lo ajeno. Ah, no, y mi mamá también lo dice. Y nosotros nos convertimos en empresarios, pero ahora tener empresa que funciona sin tu presencia. Que cuando tú construyes un negocio de redes de mercadeo, puede funcionar, te puedes tú ir felizmente de vacaciones y tu negocio sigue funcionando. Y que tus ingresos cada vez llegan en aumento. Entonces, cuando somos personas emprendedoras, estamos emprendiendo un negocio, emprendiendo otro, emprendiendo aquello, pero no tenemos el resultado, no tienes una visión, cuando no tienes un enfoque, y a veces cuando queremos iniciar un negocio tradicional, lo primero que viene a ti, ups, ¿cuánta inversión? ¿Cuánto voy a invertir? ¿Qué voy a hacer? Y si no funciona, lo primero, ¿no te ha pasado que siempre te preguntan? Y si no funciona, pues te digo, ese es el miedo, ¿no? De qué va a pasar. Y quizás eso es lo que limita a muchas personas de poder alcanzar el éxito. Dentro del programa ya platicábamos vía telefónica esto, la visión, ¿no? De crear los sueños, de poder de verdad tener esa fuerza de decir, lo voy a intentar. A lo mejor usted en este momento está pensando que ya ha entrado a 20 mil cosas y como que ya está decepcionado por el líder, porque a lo mejor no llegó el cheque, porque resulta de que a la hora de la hora la empresa desapareció, mil cosas que han pasado en la realidad y que de alguna manera te desilusionas, ¿no? Y a lo mejor, como oigo mi teléfono, a lo mejor hay preguntas. ¡Ah! Esperemos, ¿no? Entonces, ¿cómo poder transmitir esta idea realmente de que en Cromasol puedes alcanzar tus sueños? Digo, eso de tener un carro, de poder viajar con tu familia, yo me imagino así en que ese hotel 5 diamantes y todo, ¿no? Y dices, bueno, ya tengo la idea, ¿no? Ya tengo la visión, ahora es el paso de llevarlo a la realidad y de querer realmente trabajar en eso, ¿no? Fíjate, Carola, que mucha gente hoy en día ha dejado de soñar, sí. De veras se va perdiendo en el tiempo, o sea, tú vas creciendo tus años y todo, mucha gente dice, pues ya soy demasiado grande, o a veces, no, o sea, hay muchos pretextos, y nosotros lo que hacemos en esta industria, durante todo este tiempo que nosotros vamos, es de que nuestro agente, nuestros líderes, tengan sus sueños, tengan sueños todavía, porque no es demasiado tarde, aunque tú tengas 50, 60 años, hay sueños que tú no has realizado, y aquí en esta industria tú lo vas a lograr. Imagínate tú levantarte o estar en un hotel 5 diamantes con tus hijos, levantarte a las 9, 10 de la mañana, o sea, y abrir tu ventana y mirar las playas, o sea, es otra cosa levantarte con tus hijos, ver a tus hijos en la alberca, o sea, con esa carita de alegría que ellos tienen.
O sea, eso es lo que en realidad mucha gente ha dejado de soñar, que piensan que ya no, los sueños ya no se pueden hacer realidad. Sí. Bueno, sí quiero ir de vacaciones, pero no tengo la economía para hacerlo, ¿no? Y te frenas, dices, es que, ¿cuál sería el impedimento para un negocio? Y lo primero es el dinero, ¿no? Pero dices, bueno, si todos necesitamos dinero, porque, bueno, las estadísticas son claras, ¿quién no necesita hoy día dinero? ¿No? Si ganan mucho, son grandes empresarios, igual la nómina y sus gastos son excesivos, porque el ritmo de vida que llevan. Una persona igual, con un salario medio, digamos, es la misma situación. No da para ahorrar, no da para muchas cosas. A veces vivimos con lo necesario, ¿no? Y tener algo extra quizás puede ser una opción de poder ir de vacaciones y cosas así, ¿no? Ese punto que tú acabas de tocar, ahorita me hizo recordar, cuando yo era empresario, en negocios tradicionales, sí ganaba, sí trabajé muy fuerte, muy duro, como dicen, trabajé duro, pero fíjate que nunca me regalé unas vacaciones, porque yo tenía que estar pendiente de mis negocios, no podía perder minutos, porque era dinero para mí. Cuando hice este cambio y empezar a cambiar toda mi forma de pensar, no hombre, esto fue diferente, porque por eso fui perdiendo la salud, porque tampoco me cuidaba. Imagínate tú, pues tener dinero, tener auto del año y no tener salud. Y ahí fue donde me fue llevando. Yo no digo que los negocios tradicionales sean buenos, son buenos, pero no te da libertad. Yo lo que andaba buscando es libertad de tiempo. Así es. Podríamos decir que el día de hoy ustedes gozan de esa libertad financiera. Eso, gracias a Dios, tenemos libertad, lo estamos logrando. Gracias a Cromasol, gracias a todo el equipo que tenemos, lo estamos logrando, Carola. Pues muchas felicidades. Y de verdad que, bueno, aquí en el programa ya lo podrán saber, Freddy ya estuvo la semana pasada, se va el tiempo bien rápido. Y nos gusta hablar y nos gusta aquí compartir todas estas buenas experiencias, sobre todo para nuestro auditorio. Tenemos una audiencia alta. Aprovecho para mandarle saludos a Belki hasta Las Vegas, a Luis, que también está conectado ahí pendiente de esta opción, Vicky, también todos los que estaban interesados, porque estuvimos haciéndole ahí promoción sobre esto, pensando en inversión, pensando en salud, pensando en que tenga una oportunidad más para poder tener mayores ingresos. Y pues ya nada más está en que usted lo decida, en que usted realmente quiera dar ese paso. Y si aún está un poquito así, así como que indeciso, bueno, en el siguiente bloque tendremos las personas que ya calificaron, que ya recibieron hoy un incentivo y entonces usted podrá, quizás las conoce, quizás tendrá la oportunidad de ya saber un poquito de ellas, pero aquí están para que usted vea que esto es algo real. Le damos las gracias por acompañarnos. Esperamos que no sea la única vez que estén y que compartan esta oportunidad de vida para muchos. Muchas gracias y muchas No, al felicidades. contrario, gracias a ti, gracias a Freddy. La verdad es un súper equipo que está acá, que encabeza Freddy y Ada. Y la verdad, los muchachos muy, muy trabajadores. Gracias, gracias a todo nuestro equipo, gracias a toda la gente maravillosa que día a día está creyendo en nosotros, confiando en Cromasol. Gracias, gracias a todos los que nos permiten hacer todo esto posible. A mi familia, los amo, tengo tres hijos, los cuales no es un limitante, sino al contrario, tenemos ese motivo por el cual trabajar. Gracias a ti, gracias a todos, muchachos. Gracias. Yo quiero también mandar un fuerte saludo y abrazos también, ¿no? A mis presidentes, los fundadores, Sol Castillo y Gustavo Ramírez, también fuerte saludo, fuerte abrazo también. A mis hijos también, por eso estamos trabajando. Así que hijos, los quiero, los amo. Pues muchas gracias por estar en este primer bloque. No se vaya, regresamos.
911, ¿dónde es su emergencia? Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, clínica de belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250. Maquillaje y peinado, $750. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Camp. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 156026. Y próximamente Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Sillerías del Puerto te ofrece las más ricas y suaves tortillas de maíz de la región, elaboradas con la mayor calidad de higiene. Contamos con tortillas grandes, medianas y pequeñas. Visítanos y pruebe nuestras ricas tortillas 100% de maíz en Tortillerías del Puerto. Estamos ubicados en las siguientes direcciones: Tortillería del Puerto, Chicotencal 304, esquina 16 de septiembre. Tortillería del Puerto, Román Marín, esquina Allende. Tortillería Yunca, Avenida Juan Osorio, Colonia Francisco Villa. Tortillería La Noria, Avenida Cristóbal Colón, Colonia Hernández Ochoa, en Coatzacoalcos, Veracruz. Amigos, estamos de regreso ya en Rumbo a la Cima, un programa que piensa en ti, platicándoles un poco sobre cómo hacer realidad nuestros sueños, por muy pequeño que sea, siempre es importante luchar para poder alcanzarlos, siempre pensando en un futuro mejor, teniendo un mundo mejor y poder lograr la ansiada felicidad. Cuando tenemos realmente una visión clara de nuestra vida, de nuestros sueños, nos sentimos en paz, nos sentimos bien y podemos compartir realmente lo que somos. Ya no tanto en pensar en el hacer, sino en el ser y poder entonces darnos en total al mundo, a nuestra familia y sobre todo compartir lo que ha sido el éxito en determinado momento para nosotros y ponerlo a su alcance, poder compartir cómo otras personas han logrado realmente este éxito. Y es así como le damos la bienvenida a dos jóvenes. Ellas forman parte también de esta empresa Cromasol, que es la invitada esta noche en el programa, compartiéndole no simplemente una cuestión financiera, no un negocio, sino opción de vida, poder llegar a realizar esos sueños de tener un auto, de poder tener ingresos diferentes, de poder viajar, de poder compartir, de tener esa libertad financiera, de poder también compartir más tiempo con su familia. Quizás habrá madres solteras,
hombres también solos que en este momento están pasando por una situación financiera no muy buena, pues es el momento de poder escuchar el programa, de escuchar testimonios de cómo personas jóvenes o de diferentes edades han podido lograr ya ese primer paso de obtener algo por su esfuerzo, que regularmente trabajamos o esperamos siempre algo más de otras personas, algo más de que la misma vida nos presente, pero no estamos trabajando en nada para poder alcanzarlas. Entonces, le damos la bienvenida el día de hoy a Giovanna y a Keila. Bienvenidas al programa y pues ya escucharon, como digo yo, pues a sacarles el jugo, ¿verdad? Así es, gracias, gracias por esta oportunidad. Ando un poquito mal de la garganta, pero la verdad es que... Te voy a recomendar un producto. ando un poquito mal, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque realmente este proyecto que nosotros estamos compartiendo hoy, esta noche, es para quien quiera y pueda. Porque muchas veces por ahí nos dicen, ¿no?, que los multiniveles son para todos, pero no todos son del multinivel. La verdad que me gusta mucho este proyecto, ¿por qué? Porque no marca como los negocios o trabajos tradicionales una edad. Por ejemplo, hay mujeres aquí, hay hombres que pasan de los 50 y pueden tener la oportunidad de seguir generando, de seguir teniendo un ingreso. Normalmente en los trabajos tradicionales como que te limitan, sí, te cortan, claro, ¿no? Por ejemplo, nosotras aquí con Giovanna, una compañera, amiga, vecina, puedo decir como mi hermana, estamos desarrollando esta mecánica. Nosotros nos estamos dedicando hoy al 100% a lo que es el network marketing y desarrollarlo a su límite. Algo que me gusta de este tipo de proyectos en general, que nuestros ingresos no son tradicionales, no son un ingreso lineal. Nuestros ingresos provienen de un ingreso lo que es residual. Es decir, hace rato una compañera, ¿no?, la señora Flor decía, yo hoy puedo estar aquí y estoy ganando, pero también puedo disfrutar de viajes que ya la misma compañía nos está ofreciendo, y en los 5 o 6 días que yo esté fuera, yo al otro martes, porque aquí cada martes nos están pagando, nosotros tenemos un ingreso seguro, que un comercio, un trabajo, un establecimiento no me lo permite, porque si yo tengo un negocio y no estoy o no lo abro, no genero. Si no ganas. No ganamos. Y eso es lo que me encanta de este proyecto, que nosotras generamos un ingreso. Por ahí nos decían, ¿cuántas horas trabajas al día? 8. Bueno, si tú tienes un equipo de trabajo, porque somos un equipo, si ella tiene 10, la otra persona tiene 10, prácticamente si todas trabajan 8 horas al día, en total tu día no fue de 8 horas laboradas, sino fue de 100 horas al día. Entonces ganas más porque estás compartiendo también el crecimiento económico, el crecimiento tanto de tu salud con otras personas, que honestamente es lo que amo de este proyecto, que es un proyecto que no solo te limita a tener un ingreso como un trabajo tradicional, sabes que vas a entrar de tal hora a tal hora y vas a ganar tanto a la semana, a la quincena o al mes. Este proyecto nosotros entramos en lo personal ganando 500 pesos, que ahora sí que precisamente fue por ella, la invité, le planteé un proyecto, no un proyecto para un mes, para un año, un proyecto de vida. ¿Sabes qué? Aquí te puedes llegar a ser millonaria. Oye, como que fantaseas mucho, es una realidad. Las personas ricas en el mundo... O sea, se puso ella de lo que yo platicaba en el bloque anterior. O sea, la resistencia mental. Así, ¿no?, es. Que quizás eso es importante... Y sí quiero aclarar, ¿no?, un poco la cuestión de los sueños, de por qué nos limitamos a no poder creer que algo es bueno, que yo puedo alcanzar ese sueño, que yo puedo invitar gente y me van a decir que sí, ya tenemos el pensamiento, sí, me va a decir que no. ¿Les pasó a ustedes? Muchísimas veces. ¿Por qué? Porque hay gente que, como mencionaron anteriormente, ya han tenido la oportunidad, ¿no?, de desarrollar estos negocios y se quedan como a la mitad. ¿Por qué? Porque no se les da, se desaniman. En estos negocios está así como comprobado, ¿no?, que los primeros meses, inclusive el año, es el año como cualquier negocio, que estás consolidando algo, estás en búsqueda de algo. De verdad que cuando pasa ese proceso, tú empiezas a recibir esos frutos de lo que trabajaste ya un año. Como comentaba, o sea, hace rato, cuando le platicamos el proyecto a ella, mi primera semana fue de 500. De verdad que es una chica que ha desarrollado, entendió a la perfección, tuvo una visión y va por ella. Entonces, hoy en día tengo apenas un promedio de, haciendo el negocio bien, 3 meses.
que nos cayó, como dicen, por ahí. Tampoco, pensé que tenían un año, algo así. Teníamos, o sea, en lo personal puedo decir que tengo 6 meses, pero fue más como la onda del consumo, ¿no? Y ahorita ya es como el proceso de desarrollar un proyecto. Lo que yo comentaba, yo soy consumidora, ¿no? Dices, bueno, yo pruebo el producto y todo. Te paso a ti también, tú dices, yo quiero probar el producto, quiero ver cómo funciona en mí y entonces lo recomiendo, ¿no? Eso fue como lo que tú quieres hacer. Así es. ¿No? Pero antes de estar en Cromasol, ya hoy estoy hablando como chapaneca, ¿va? Se pega. ¿Estuvieron antes en otra en sí. otro tipo de mercadeo? Sí, ¿fue sí. tu primer trabajo? ¿Prácticamente es ese tu primer trabajo o cómo? Soy estudiante universitaria, estudio ingeniería química industrial y pues a mí desde toda la vida siempre me han gustado los negocios. Empecé como a los, ya bien yo con mi propia inversión, a partir de los 17 años con mi negocio, ya sabes, las chacharitas en la escuela, bolsitas, blusitas, perfumitos, aretitos, de todo, ¿no? Falluquera de corazón, como yo les digo a mis compañeros en la universidad. Y pues es así como comienza y a mí siempre me ha gustado eso. Yo estudio porque es algo que a mis papás le causa satisfacción y que también nos sirve muchísimo en todo lo que queremos emprender, pero realmente siempre mi sueño fue así como todos me dicen, eres muy soñadora, y sí, soy muy soñadora. Excelente. Y eso no es malo, al contrario, yo quisiera contagiar a todo el mundo de mi entusiasmo y locura, pero sí, la escuela es algo que nos sirve muchísimo, pero tener sueños, querer decir, en el caso de los estudiantes, nos matamos estudiando 4 hasta 6 años en la carrera, sales y ¿qué es lo primero? No, es que no tienes experiencia. Bueno, pues si me la he pasado estudiando, por eso vengo a pedir un empleo, para adquirir experiencia. Entonces, pues es una parte difícil que se nos da a nosotros los jóvenes que terminamos de la carrera y nos cuesta trabajo o conseguir trabajo. Incluso, ¿cuántos millones de mexicanos hay que tienen una carrera y andan de taxistas, están en una carnicería, en algún empleo, pues, de muy bajo ingreso, a pesar de su carrera? Entonces, es así como cuando es con mi mamá, mi familia, siempre todos hemos trabajado en varios tipos de negocios. Y cuando llega Cromasol, que me lo platica Keila, y me empieza, en primero, porque los resultados de salud fueron, pero asombrosos. Yo a ella la había visto hace un corto tiempo y la vuelvo a ver y la veo súper bien. Le digo, bueno, ¿y qué te estás haciendo? ¿Qué estás tomando? Y me empieza a platicar. Y cuando ella me empieza a platicar, oye, pero es que esta empresa te paga si tú invitas a una persona. Le digo, ¿cómo? No manches. Pues está súper bien. Le digo, sí, ¿no? Ya sabes. Bien naturalistas aquí, de verdad. Debería de venir. Y le digo, y me empieza a platicar, no, ¿y qué crees? ¿Te ganas bonos? No, pues yo dije, ¿cuánto tienes que invertir? Me dice, no, mira, es bien poquito y te ganas esto. ¿Y en cuánto? Si quieres, en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas. Y luego dice, y te ganas carros y viajes, y mi mente empezó a hacer cálculos, no, pues invito a esta, es, no, ya gané una fortuna, dije yo, le dije, no, pues a mí tráeme todo el paquete ahorita, le dije. Y sí, así es como empezamos, por consumo. Realmente yo siempre les platico, en la primera semana que yo empecé a consumir con toda mi familia, en la primera semana desplacé más de la mitad de mi paquete que adquirí. Y entonces es así, es algo muy padre, porque se trata de llevar salud y bienestar a tus amigos, a tu familia, a tus conocidos y a muchas más personas que aunque no conozcas, pero le quieres llevar Cromasol a sus manos, porque realmente es una oportunidad que se nos da a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, yo siempre lo he dicho. Y en lo personal, a mí me gusta contagiar a todos esos jóvenes de esto que es Cromasol, porque créame que es una gran oportunidad, no de 1 mes, 2 meses, sino para toda tu vida, y que lo vas a alcanzar en el tiempo que tú quieras. Como siempre decimos, lo que se quiere, se puede, y lo que se puede, se obtiene, pero todo está en que nos enfoquemos en el objetivo que queremos alcanzar. O sea, siempre la mente positiva, y si tú te dices, yo soy capaz, yo puedo, lo vas a tener. Y pues a mí me gustaría invitar a todos los jóvenes que hoy tal vez están ahí afuera, ya tienen una carrera o no tienen las posibilidades de tener un estudio, pues de que se acerquen y conozcan lo que es Cromasol y puedan tener la oportunidad de alcanzar todos sus sueños, no solo de tener una estabilidad financiera, sino muy buena salud y llevar todo ese bien a sus familiares y todo el mundo. En particular, ese es mi objetivo, ¿no? Que toda la gente se atreva
se atreva a conocer algo nuevo, porque lo nuevo no es malo. En cambio, aquí no tienes eso de, ¿y si voy a perder? No, aquí no vas a perder, y lo único que puede pasar es que llegues a ganar, y ganar muchísimo. Mira qué excelente, ¿no? La visión que sí tienen, sobre todo porque son jóvenes, y a claro veces dices, ay, no, como que yo estoy en la escuela y mejor hay que me sigan dando dinero, y no. Exacto. Yo honestamente, bueno, siempre he pensado que hay muchas cosas para hacer, y digo, está bien si vendes empanadas o lo que quieras, ¿no? Pero hay que buscar siempre algo, claro, algo para obtener dinero, que es la una de las necesidades que indispensables, dices, pues se necesita para todo, digo, tienes que andar ahí gastando, pero ustedes ya entonces hoy ya están percibiendo ingresos a través de... Y comentaba hace ratito, ¿no? Que por ejemplo, nosotros a 3 meses de este proyecto, de hacerlo como es, de hacerlo bien, tenemos ya hoy ingresos que la verdad, honestamente, yo he estado trabajando en otros lugares, compañías, ahí no digo nombre, en la que pues sí, ¿no? Tienes un crecimiento, desarrollas o lo que estudiaste, pero pues siempre es como muy marginado, honestamente. Aquí, compartí hace rato en una reunión que el martes, o sea, cada martes nos pagan, checo mi tarjeta, y pues quién dice, ¿no? A 6,200 pesos ya por semana, pues a nadie le cae mal, ¿no? La ventaja de este proyecto es que no te limita a decir, bueno, yo ya sé que son 6,000 cada semana. Ahorita, primero fueron que 500, que 1,000, que 2,000, 3,000, 5,000, 6,000, y la que viene es en 7, 8, 9, o sea, no hay un límite de ingreso. Eso es lo que me gusta, que puedes seguir, y sumas, pero lo bonito de esto es que en ningún trabajo, por decirlo así, nos están dando el aguinaldo que aquí ofrece la compañía, la empresa. Por ejemplo, nosotras, o una que nosotras igual no somos, o sea, éramos comerciantes. Nosotros íbamos, traíamos, vendíamos, cobrábamos, volvíamos a hacer el mismo ciclo de inversión. Y sí hay una utilidad, porque si no, uno no invierte, ¿no? Pero es como muy mínima, vas como quien dice... No, y no vas a recibir aguinaldo, ni coche, ni... Ese es el punto, ¿no? Aquí sí. Oye, parece que la que está promocionando soy yo. Excelente, ahorita tengo el contrato. No, de verdad que sí. Si voy a un viaje, me lo tengo que pagar. Y primero tengo que ver cuánto me va a cobrar, o sea, cuánto me va a costar. Por ejemplo, yo nunca he tenido la oportunidad de viajar en avión, y hoy Cromasol me da la oportunidad de no solo irme yo, de llevarme a lo que es a mi mamá, a mi esposo, a mi hermano, a mi hermana, a mi sobrino, con un viaje totalmente pagado desde el boleto de avión. O sea, jamás en la vida me había subido un avión y ahora me voy a ir con un avión pagado. Nunca he tenido un carro, y el primer carro que voy a obtener en mi vida es un carro de agencia, que prácticamente lo veo así de gratis, ¿no? Nunca he obtenido... Bueno, tu esfuerzo, ¿no? Y, sí, ¿no? Pero parte de la creencia, así, ¿no? Es. De decir, bueno, llegué aquí y ahora voy a obtener mi resultado. Es. Aquí está todo, todo depende de ti, porque tú lo tienes en tus manos y tú decides, voy por todo o aquí me quedo. Pero realmente es alguna manera bien fácil y maravillosa de que ahorita podemos decir así con felicidad y entusiasmo y emoción, me voy a la Riviera Maya, sí, me llevo a toda mi familia. O sea, yo creo jamás en la vida he ido a ni a Acapulco, y ahorita voy a estar en un hotel 5 diamantes, pudiendo te llevas a toda tu familia totalmente gratis. ¿Por qué? Pues es algo bonito, porque no es algo que alguien vino y te lo dio así nada más regalado del cielo. Es algo que pues nos hemos ganado con nuestro esfuerzo, trabajo y constancia. Y claro está que por el trabajo en equipo, por ser dejarnos guiar más que nada por personas líderes como lo son la señora Flor, el señor Agustín, señor Freddy Suriano, que realmente son ellos quienes siempre han estado ahí pendientes, echándonos porras, ¿no? Porque llega el momento de que tú te esfuerzas y luego sientes que ya no puedes más, pero cuando sientes que ya no puedes más es porque es cuando tú puedes llegar a alcanzar mucho más de lo que pensaste. Entonces es no desistir, porque tu sueño está ahí y lo vas a alcanzar muy pronto. Y quiero aprovechar para compartir esta frase, que solo es capaz de realizar los sueños el que cuando llega la hora sabe estar despierto. Así es, muy cierto. Y dices, ¿no? Bueno, ¿ustedes están despiertas? Claro. La superroba. El día tiene 48 horas para nosotros. Están disfrutando de este sueño y aprovechando
los momentos que la vida también les está dando. Me imagino que se sienten completamente feliz. Por lo tanto, su energía es diferente en lugar donde están. ¿Por qué? Porque están como mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Claro. Disfrutando el éxito. Algo que me gusta es de que estoy en un lugar en el que se valora lo que hago, el trabajo, que mi tiempo está súper bien pagado, es la mejor inversión que he hecho. Yo de verdad los invito. Lo que es este sistema de mercadeo de redes es lo que hoy en día la gente realmente le puede cambiar la vida. Es la manera más fácil, yo siempre se los he compartido cuando doy algún plan o algo, es la manera más fácil de que tú puedas llegar a cambiar tu estilo de vida y que de verdad te creas que puedes llegar a ser millonario. Porque, por ejemplo, ¿no? Las personas más ricas del mundo son personas que tienen una cadena. Son personas que hoy tienen un establecimiento aquí, al rato lo desarrollan allá. Sí, hacen uso de las franquicias, ¿no? Que también es un buen dinero. Y eso son redes. Pero para poder alcanzar, hablamos de esta inversión, para poder comprar una franquicia, bueno, requieres tener primero ser rico y ya luego entonces piensas en, ya sea en franquiciar, ¿no? Porque también se puede tener la idea o, bueno, la visión que tuvo en su momento la creadora de esta empresa, y poder llevarla a ser más accesible. Exactamente, exacto. La diferencia de las personas que ya tienen un establecimiento, cadenas o algo, es de que ya tienen el capital para hacer esa inversión. Aquí yo a la gente le digo, cuando tú adquieres una membresía, cuando tú estás inscribiéndote y adquieres un paquete, no visualices que estás haciendo una compra para que yo te ponga a vender, porque la empresa no busca vendedores, la empresa busca una red de consumo. Yo comparto el consumo con ella comparte el consumo con él, y se viene un proceso de duplicación, porque por ejemplo, mi estructura, mi organización, son 130 y tantas personas que hay debajo de mí, pero no a las 130 y tantas fui yo de casa en casa a proponerles un negocio. Yo tengo a 10 y esas 10 se han estado multiplicando. Es el poder de la multiplicación. Entonces yo siempre les he dicho, ¿qué prefieres? ¿Trabajar tú solito para ganarte 100, 200 pesos al diario? ¿O prefieres multiplicar un negocio que todos generen 100 y que esos 100 los cobres tú? Entonces es más fácil desarrollar y multiplicar y enseñarle a las personas que todos pueden tener un ingreso semanal. Y lo que me gusta es que realmente son ingresos pues muy buenos. Hay gente que... Y esa es gente que está comprando para que tú obtengas esa ganancia. Sí, o sea, lo que hacemos nosotros es consumir el producto. Por consumir la empresa te paga. Y por invitar a que otros hagan la misma acción de consumo, te están bonificando. Entonces hay gente, ¿no? Como en el caso de Giovanna o en el caso mío, que nos gusta el desarrollo de la venta, porque es como el dinero fresco del diario, ¿no? Yo hoy ofrecí este producto, me lo compraron, son 500 pesos. Yo ya gané algo, es un dinero. Sin embargo, no es lo que a mí me da o me va a cambiar una vida. Lo que me va a cambiar es de que, bueno, ya hice la acción de consumo y yo ofrezco el consumo a otras personas. Y ahí viene lo que es el proceso de la recomendación. No hay un tope en este proyecto, es lo que me gusta. Desde ti, y si de ti para abajo existen 100, 200, 300, 1000 personas, de las 1000 te pagan. Y es un ingreso semanal. ¿Por qué? Porque pues semanal tenemos pagos, semanal hay gastos, semanal hay viajes, hay de todo, ¿no? Entonces normalmente hay veces de que tus pagos o ingresos son mensuales, pero requieres de dinero durante el mes, ¿no? Y eso es algo que me gustó mucho. Y sobre todo, la verdad, un bono de 100,000 pesos, probablemente en la vida pueda tenerlos, pero los voy juntando que de 1,000, que ya sí ya me cayó un dinero. Ya entré una tandita. Exactamente, los pueda yo llegar a juntar en el año, pero no los voy a ver peso tras peso como cuando nos los van a dar aquí, porque gracias a Dios ya estamos a, ¿qué será? Una semana de que nos ganemos ese bono. Y le digo yo a ella, oye, ya 3 meses. Para todos los planes. pero de ropa y viaje. 3 meses bien trabajados. Dime tú, ¿qué edad tienes, yo? 22 años, 22, gracias yo a Dios. Tengo un poquito más, no paso de 30. A mí no me pregunten. Pero de verdad, hay chavos de 19, gente de 30, 40, 50 años. ¿En qué negocio tradicional o en qué trabajo? Oye, si vendes bastante, oye, si recomiendas bastante, te voy a dar un bono de 100,000 pesos en tal tiempo, ¿no? Y aquí a los 3 meses es impresionante el crecimiento. No me la creo a veces, ¿no? De que nos van a dar 100,000 pesos. Créetela, créetela. Un auto Sonic, que la verdad también está súper. Y pues como la verdad yo le digo a ella, estamos en el mejor momento y de aquí para adelante, nada nos para. Pues muchas gracias, ven qué rápido se pasa el tiempo. Sí, rapidísimo. De verdad, es
fue un gusto conocerla, saber gracias, que son gracias, exitosas, igualmente. Que ha valido la pena el esfuerzo, que Claro pueden que sí. hacer realidad sus sueños. Y bueno, la visión del programa precisamente es dar a conocer caras felices y sobre todo que se puede lograr alcanzar esa ansiada felicidad. Sí. Y cuando estás bien, armoniosamente, cuando estás bien cumpliendo tus proyectos, tus planes, entonces nada debe de salir de ese entorno, ¿no? Seguir luchando, seguir trabajando, pero sobre todo compartiendo la visión de ser feliz. ¿A través de qué? A través de un trabajo, a través de lo que realmente estoy disfrutando hacer. Así que las felicito por sus gracias. Logros personales, gracias, por gracias. Lo que han obtenido, y espero que sea mucho más, ¿verdad? Y eso puedan esperamos primero. Compartir. Y pues agradezco la presencia de todos los que han estado en el programa. Ya no dio tiempo de que Freddy pasara, pero habrá otro programa para compartir para compartir con ustedes sobre todo qué pasa con Cromasol. Si usted está interesado en esta empresa, en conocerla, bueno, póngase en contacto a través del Facebook, a través del canal, para que podamos hacerle llegar los números de las personas que están dentro de esta empresa y poder compartir con ellos ya directamente. Agradezco que estén conectados todos nuestros amigos, que saben que la información que le estamos dando es real y que puede usted alcanzar esa libertad financiera que también lo puede hacer muy, muy feliz. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas Nos vemos noches. El próximo miércoles. Gracias. Y namaste.